Supercell, como siempre, reciclando sus mecánicas. Esta vez le tocó al verdugo estar en Brawl Stars. Tenemos por aquí a Carl. Esta sí no me la cuelan. El verdugo salió antes incluso que Brawl Stars. Así que metemos a Chenzo por aquí y ya nos podemos dar cuenta que efectivamente es el verdugo. Porque pues su hacha vuelve y solo tenemos una carga. Así que sí, es el verdugo. Soy como tú. Tú eres igual. Todos lo pueden comprobar. Vale, metemos por aquí un disparito. Vuelve mis compañeros. Esta vez están ayudando bastante, excepto por ese poco que está medio AFK. Pero mira, ahora sí vuelve. Excelente, mira, metemos por aquí un hachazo. No le damos a nadie. Y este brawler como que es medio bobo para la curación. Porque en todas las partidas que he jugado nunca se cura. Nunca se cura. Es como medio sonso. ¿De qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Así que, bueno, vamos a meter la ulti. Bueno, me revientan con la ulti, pero no pasa nada porque nosotros también hemos reventado. Igual no. Pero bueno, el compañero que sí está reventando, perfecto, la chica eléctrica, pero ahora se la han reventado a ella, pero nos toca a nosotros volver. Ahí está, perfecto, amigo Poco, eres un grande. El amigo Poco es muy grande, vale, perfecto, le reventamos por ahí, metemos otro hachazo, no le damos a nadie, pero no pasa nada, metemos otro hachazo por acá, cuidado porque me mete un snipazo, cuidado, metemos un hachazo por aquí, metemos un... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. El hacha por ahí, exacto, eso. Perfecto, le partimos en cuatro a esa... No sé cómo se llama, pero esa brawler. Vale, perfecto, reventamos con ayuda del compañero. Seguimos reventando por aquí, ese bug. No sé si se habrá visto bien en la grabación, pero me pasó un bug muy raro. ¿Cómo se ganamos la partida? Segunda partida que ya viene por aquí con los mismos compañeros porque le di a volver a jugar. Principalmente porque hay un desafío. Y segundo porque me han ayudado bastante la partida pasada. Así que metemos hachazo por aquí, vale, de momento empezamos bien. Compañero que muere por ahí pero alcanza a reventarle, vale, nosotros reventamos por aquí. Ok, igual nos revientan pero no pasa nada. Ok, metemos un hachazo por aquí, no nos dan con esa super bomba. Bueno, al compañero igual y sí, pero no pasa nada. Metemos, cuidado con esas... Cuidado con esas cosas que nos pueden reventar. Cuidado, metemos un hachazo por aquí, no le damos a nadie. Malísimo el hachazo. Pero bueno, compañeros que ya vuelven por ahí. Ok, esa dinamita estuvo bastante fea, la verdad. Pero no pasa nada, buen torreta por ahí para reventar un poco, vale. Vamos a meter un hachazo por aquí, reventamos al de la dinamita que nos está molestando mucho. Reventamos la torreta por acá, reventamos al este tipo por aquí. Metemos otro hachazo por ahí, esquivamos perfectamente esa bala. Y ahora sí, amigo, te voy a reventar aquí, ahí está. Por rata. Vale, perfecto, metemos otro hachazo por aquí, seguimos reventando, compañero Poco a ver si nos puede curar, no nos cura, pero no pasa nada, metemos un hachazo, cuidado, metemos otro hachazo por acá, cuidado, no le damos a nadie, cuidado, metemos otro hachazo perfecto por ahí, mira qué bonito hachazo, la verdad, pero no hemos alcanzado a matar a nadie. Igual nuestros compañeros sí que alcanzan a matar, pero se lo han tasajeado antes de eso, ¿vale? Metemos un hachazo por aquí, metemos otro hachazo por acá, metemos la ulti por aquí para reventar a ese, ¿vale? Perfecto, con que hayamos matado a ese ya está bien, ya estamos bien. Vale, nuestros compañeros que siguen por ahí dominando la zona. Y tenemos que volver, tenemos que apoyarles. Ellos en la partida pasada nos han apoyado bastante. Y ahora toca devolverles el favor. Ahí está, mira qué bonito hachazo por ahí. Metemos otro hachazo bonito por acá. No le damos a nadie, pero no pasa nada. Vale, metemos otro hachazo por aquí. Metemos otro hachazo por allá. Perfecto el hachazo de ahí. Vale, metemos un hachazo más por acá. Más hachazos que siguen por ahí. Cuidado con ese primo que viene por ahí un poco rastrero. Vale, metemos un hachazo. No le damos a nadie, pero ese primo ya está reventadísimo. Metemos un hachazo por ahí y ganamos la partida. Una vez más nuestros compañeros nos han ayudado y básicamente ha sido gracias a ellos que hemos ganado. Y no sé cuántas veces he dicho hachazo en la partida anterior. El que lo ponga bien en los comentarios se gana un beso. Nos van, qué galán. ¿De quién? No lo sé, pero se gana un beso, ahí está. Yo lo dejo ahí, vale, metemos este hachazo bien mal por acá. Muy malo por aquí, metemos otro hachazo bien mal por allá. Metemos un hachazo bien por aquí, me da muchísimo lag, muchísimo. Demasiado lag para mi gusto, pero bueno. Creo que a nadie le gusta el lag, así que da igual, vale. Metemos el hachazo por aquí, esquivamos las bombas, que las agarre nuestro tanque, perfecto. Esa bomba ha sido bastante asquerosa, la verdad, pero bueno. Metemos este hachazo por aquí y en cuanto que pueda meter la ulti bien por allá, pues le voy a reventar al que nos está metiendo bombas. Ahí está, le metemos la ulti y le reventamos a ese de las bombas. Bueno, no sé la verdad quién diablos es el gato, pero le quiero reventar. No sé por qué, le quiero reventar al gato, ¿vale? Compañero, por favor, te pido que metas tu ulti. Señor Frankenstein, por favor, mete la ulti. Señor Frankenstein, mete la ulti. Señor Frankenstein. Vale, bueno, al menos se ha matado a uno, se ha matado a uno. Pero es que se ha tardado mucho en procesar la señal. Compañero, vamos de nuevo. Yo te sigo, tú con tu ulti y yo con mi ataque normal. Podemos reventar entre los dos, ¿vale? Podemos reventar,
no sé cómo nos han ralentizado, pero bueno. Nos ralentizan como un... Nos meten unas bombas por allá, vale, compañero bien ahí reventando. No sé por qué mi Brawler no se cura, es lo que yo digo, o sea, ¿por qué no se cura? ¿Por qué mi Brawler no se cura, señores? ¿Por qué mi Brawler no se cura? Por favor, alguien que me lo pueda decir en los comentarios porque me está poniendo muy nervioso que no se cure. Vale, metemos la ulti por aquí. Me mete un snipazo porque es una rata ese gato. Y vale, tenemos que seguir. Nos están ganando, no, vamos ganando, pero por poco, ya casi nos alcanzan. Así que, compañero, por favor, te pido que nos revientes. Vale, metemos esta por ahí. Ese gato como ralentiza como una rata. Los gatos usualmente cazan ratas, pero ese concretamente es una rata. ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! Vale, de momento ya vamos a ganar. El señor Frankenstein, ¿qué? Hace un increíble trabajo. No sé cómo hemos ganado, la verdad, porque nos han reventado todo el rato. Pero ganamos. Con esto acabamos el video de hoy. Espero que te haya encantado. Si es así, pues dale like, suscríbete, comparte con todos tus amigos y nos vemos en el siguiente. Adiós.